presidente de Sagay, que más o menos con el Inca pudimos armar este encuentro, me parece que la reflexión que se generó en el estrado y después con la gente es más que interesante. Conclusiones. El cine de autor, de pequeña producción, le cuesta mucho llegar a la gente. La gente ni se entera a veces de qué cine se está haciendo. Sí, por supuesto, el cine que tiene, bueno, más producción y que tiene una llegada publicitaria, que tiene más gastos para la promoción y una distribución un poco más grande. La historia se repite, digamos, pero lo que me parece que queda como interesante de este encuentro, sobre todo porque también hubo gente de otras provincias, Tierra del Fuego, en el caso de Puerto Madryn y demás, que también entienden que para construir leyes también van a necesitar conectarse con aquellas provincias que también la consiguieron, de manera tal de armar una red para que las legislaturas, cada una de sus legislaturas, entiendan que es necesario tener una ley de promoción audiovisual. La necesita la nación, la necesita, una ley realmente de fomento del audiovisual. Pero cada provincia debe generar eso. Y además, aquellas que ya lo están consiguiendo, están teniendo una producción muy efectiva. Esto es promisorio. A mí me parece, puedo dar el caso de haber trabajado en Córdoba, como lo decía Paola Suárez, y me parece que el camino va a ser por ahí. Hay que empezar a escuchar lo que nos pasa y lo que le sucede a compatriotas en otros espacios con otras historias, ¿no? Cuenta tu historia y contarás el universo. Así que me parece que es eso a lo que hay que apoyar. Creo que de esto salió algo más o menos positivo. Yo lo sentí muy, muy amable, además. Me pareció que hubo reflexiones de gente mayor, gente media y gente muy joven, con muchas ganas de que le llegue el cine.